Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí el diseño de las uñitas que preparé en mi anterior video. Aquí está la parte 2. El diseño es muy sencillo con colores neutrales. Como pueden ver, estoy aplicando esta capita de acrílico cristal en las uñas ya preparadas. De ahora en adelante, cuando ustedes quieran preparar sus uñitas, ustedes pueden prepararlas de la manera en la que yo les mostré, pero también ustedes tendrán su propia manera o pueden tener su idea. O pueden buscar otras maneras. Yo lo que les quiero mencionar es que yo me hallé mucho con esta manera. Para mí, preparar mis uñitas así me ha funcionado para no tener levantamiento. Y pues yo se los quise traer a ustedes, chicas. Yo no quiero decirles que yo soy una experta. Siempre les he mencionado que no lo soy, que yo solo les muestro lo que a mí me ha funcionado. Aquí estoy aplicando estos acrílicos, chicas, que me trajo mi modelo. Ella me los trajo para que yo los usara con ella, así que no sé mucho de marcas ni de nombres, pero son unos acrílicos muy bonitos. El color sólido es como un rosita palo y el otro es como un mix de puros color o de colores en oro y como colores tornasol. Me gusta mucho cómo se ven juntos. Es un set como muy neutral, pero siento que combina con todo, con el día a día. Y no nos estamos preocupando porque si traigo las uñas moradas y me voy a vestir de rosa. Así es que pues esta es mi pequeña propuesta, espero les guste. El video se me hizo muy largo, así que omití algunas partes, pero trato de mostrar lo más importante. Yo sé que ustedes entienden mucho el lenguaje de mis manos mejor que el de mí, que el que yo les transmita platicando. Así que pues así es como lo estoy haciendo. En este dedito voy a solamente poner todo el color rosado, en este rosadito en la uña completa. Recuerden que ya estaban preparadas y con acrílico cristal. Así es que pues en este dedito chiquito apliqué un mix que yo tenía ahí, que es puro acrílico cristal con pura decoración tornasol. Me encanta cómo se miró y pues sentí que quedaba muy bien con el demás set, como un toque un poco diferente. Y me encanta el brillo que transmite con las luces y más cuando están en la luz del sol, brillan muy bonito. Aquí ya solamente voy a encapsular. Me gusta encapsular con una sola perla para tardarme un poquito menos de tiempo. Me preguntan mucho que qué hacer para tardar menos cuando esté en sus sets. Depende mucho, chicas, si ustedes van a encapsular, si van a usar diferentes acrílicos. Si van a usar un solo acrílico pueden tardarse hasta 40 minutos, una hora, pero si van a estar usando diferentes acrílicos como yo aquí que usé tres diferentes acrílicos, pues nos vamos a tardar más. Igual nos vamos a tardar más si vamos a pegar piedritas, si vamos a hacer flores. No esperen tardarse menos de 2 horas, chicas, en un set como este. Es un set muy elaborado que nos lleva tiempo y por más rápida que seas, te vas a tardar tu tiempo. El tiempo ustedes lo van a ir mejorando conforme a la práctica ustedes vayan agarrando. Como tal vez cuando sus uñas ya empiecen a mirarse que necesitan menos limado y que queda su acrílico más liso, más profesional o más formada su uña a la primera con su acrílico, ustedes van a mirar cómo van a necesitar menos limado y van a poder ir tardando menos tiempo. También hace mucho la diferencia que ustedes tengan su maquinita o su drill. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. La maquinita nos hace ahorrar tiempo y cansarnos menos. Así es que yo se las recomiendo, chicas. Yo esta la compré hace tiempo. Me ha encantado. Nunca me ha fallado. Y pues a mí me costó nada más $27. Y pues muy buena. No es de marca. Me preguntan que qué marca es. No es de marca. Es una pulidora que compré por eBay. Les dejaré en la cajita de descripción un enlace donde ustedes puedan conseguirse una. Ustedes igual pueden buscarse alguna diferente. Pero a mí esta me hallé muy bien y me gustó mucho el precio, así es que pues yo muy contenta con ella, no siento que me haga falta otra y pues yo feliz. Así es que aquí con la lima, con mi pulidora, estoy limando las uñas y también dando forma, ya para que con la lima yo lime menos, con la lima a mano pues yo lime menos. Así es que pues ahí es como ven que yo voy formando la uñita. Tengan mucho cuidado con este tipo de puntas al pasarlas cerca de cutícula, pueden cortar.
Yo tengo ya el tanteo, pues mucha experiencia, ya tengo un poco más de experiencia porque hago bastar varias uñas al día, entonces yo ya le tengo como tanteado más o menos la distancia al que debo de tomar, pero si ustedes son la primera vez que la van a usar, tengan mucho cuidado porque no es, esta no es la punta de seguridad. Yo quiero conseguirme la punta de seguridad, pero no me la he encontrado, así es que si alguien sabe por ahí, páseme el link para podérmela comprar, pero sí, mientras trabajo con lo que tengo. Y ese es otro consejo que les quiero dar, chicas. No traten de tener todo lo que ven. Ustedes pueden tener lo indispensable y hacer mil cosas con ellas. Como el acrílico cristal, ustedes pueden hacerse sus propios mixes con el acrílico cristal sin necesidad de comprar tantas colecciones tan caras. Bueno, es mi punto de vista, chicas. Ustedes saben, ¿no? Pero aquí ya estoy limando, como ven, con mi lima. Y limo muy poco, ya nada más, solo para terminar de dar la punta estileto que estoy buscando. Y aquí, chicas, en este dedito solamente voy a hacer una línea de cristalitos. Voy a empezar con el número 7 y termino con el número 5. Y estoy usando el punta katana, pero no es mío, chicas. Este pincelito me lo trajo mi amiga para que lo usara para ella. No me lo trajo a regalar, no piensen. Pero yo no me hace falta. Yo tengo una puntita de cera, chicas, que me encanta. Esa puntita, ese palito de cera levanta muy bien las piedras y hasta me siento mejor porque es como más delgadito y me deja ver más que estoy levantando. Este está como muy tosco, muy grueso. Aquí, chicas, les debo este dedito. Claro que se los debo, no se me vayan a desilusionar porque sí lo grabé y lo tengo para el video del sábado. Ahí les estaré mostrando el paso a paso de cómo yo realicé estas flores. Para mí fueron muy fáciles de hacer ahora ya que conseguí otro acrílico blanco que yo pude moldear mejor. Yo lo he mencionado mucho, chicas. Mucho tiene que ver qué material están utilizando para poder moldear su trabajo. Yo estaba utilizando un acrílico que no me estaba ayudando y al conseguir este acrílico me enamoré, la consistencia, la manera de manejarlo me encantó y pude realizar más bonito trabajo. Así es que pues ahí está el dato para las que se arrancan pelos y dicen, no, no puedo, traten de cambiar su material. También muchas veces tienen levantamiento porque su primer ya está viejo o está contaminado y no hace bien su trabajo. Cambien su primer, chicas. No es caro el primer. Ustedes pueden cambiarlo por otro si no les está funcionando. Y pues espero que las haya entretenido, que les haya gustado mi diseño, que les haya gustado esta propuesta. Recuerden que el sábado traeré el video de estas flores que realicé y pues muchísimas gracias por tanto apoyo y tanto cariño a mi canal. Las dejo, se me cuidan mucho, las miro pronto en otro videito. Adiós. Adiós, chicas.